Bendiciones para todos, buenos días, un placer saludarles. Les doy la cordial bienvenida a nuestro tiempo de oración. Que Dios bendiga sus vidas, bendiga todo lo que hacen y todo lo que tienen por realizar en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que Dios nos da para continuar en victoria. Declaro gracia, la gracia del Señor sobre cada uno de ustedes y declaro que Dios ayudará y respaldará en todos los planes y en todos los propósitos que emprendas este día y siempre. Oración de clamor es un tiempo de oración, un tiempo de cercanía con Dios. Nuestro deseo es propiciar un tiempo de amor con nuestro Salvador. No es solamente orar por ti, sino que tú puedas orar con nosotros para que juntos logremos establecer una nube de gloria que traiga lluvias de bendición sobre nuestras vidas. Bienvenidos todos a nuestra oración de hoy. Déjeme yo hago un saludito rápido a algunos que ya nos están saludando y dándonos el buenos días aquí desde la ciudad de Toronto. Un saludo para la pastora Rosa Mendoza, que ya está con nosotros. Mayra Isaza, muy buenos días. Raimes, Dios te bendiga, hijo. Ángela Zapata, Dios te bendiga. Wilmar Montoya, bendiciones. Narcy, Dios te bendiga. Lady Candela, Dios te bendiga, hermana Lady. Diego Lazo, buenos días. Katia Cedeño, Dios te bendiga. Miguel Ramos, muy buenos días.
Marixa Estrada, Dios te bendiga. Pilar Cabrera, buenos días. La iglesia Maranata, Suecia, Dios te bendiga. Mi amado pastor Juan Carlos, te amo, te bendigo. Dios bendiga Suecia y bendiga tu labor con toda tu familia. Alba Murillo, Dios te bendiga, Albita. Cristina Alvarado, buenos días. Marixa Estrada, ya la saludé, buenos días. Dianita Torres, Dios te bendiga. Cristina Benavides, bueno, todos son bienvenidos a nuestra oración de hoy. Hoy nuestra oración tiene un enfoque muy particular. Lo tenemos como marco bíblico, el texto del libro de Isaías, capítulo 35, que dice así: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hermoso texto, hermosa promesa que nos asegura que Dios va a retribuirnos todo nuestro esfuerzo y todo el trabajo que hemos tenido. Dice ahí que este mensaje está enfocado específicamente a los de corazón apocado, a ellos, a los que se sienten sin fuerza, a los que sienten que en la espera de sembrar y sembrar se desgastan internamente. Dios te dice: esfuérzate y no temas. Yo voy a retribuir todo esfuerzo y toda dedicación de tu vida. Tu esfuerzo por mantenerte en paz y en bendición con otros será retribuido. Tu esfuerzo por llevar el evangelio será retribuido. Tu esfuerzo por mantenerte en santidad y puro para Dios será retribuido. Tu esfuerzo por ayudar a otros y por ubicarte dentro de los parámetros de lo que Dios desea para un hijo, Dios te lo va a retribuir, por supuesto. Dios desea que tú te esfuerces y en ese esfuerzo Él te premiará. Apocado no es quien tiene poco, sino aquel que habiendo tenido mucho, lo ha ido perdiendo. Sí, el corazón apocado es el corazón que se va secando, que poco a poco comienza a perder, a dar y a quedarse él mismo sin la fuerza necesaria para continuar. Tú no puedes dejar que tu corazón permanezca apocado. Tú necesitas llenarlo, restablecerlo con el poder liberador de tu Dios. Es por eso que cuando sientes que estás apocado internamente, que ya te faltan fuerzas, que no tienes la misma razón para seguir luchando, Dios dice: yo voy a retribuirte todo aquello que tú has sembrado en el reino, todo aquello que tú has sembrado en tu vida y familia, todo aquello que ha significado una negación personal. Dios vendrá personalmente y va a retribuirte todo lo que has hecho. Y en toda esa retribución usa una palabra, dice, y te salvará. Salvar ahí no significa solamente la vida eterna. Salvar significa ser rescatado de tus grandes turbulencias y de los momentos difíciles. Dios, pues, va a retribuirte y esa será nuestra oración. Vamos a pedirle al Señor esta promesa, a citarle esta promesa, a decirle: Señor, retribúyeme todo aquello que he sembrado con amor y dedicación para que también yo pueda recibir un poco de lo que he sembrado. Quiero recordarles que el próximo mes de octubre estará con nosotros nuestro papá, Naún Rosario, claro que sí. 21 y 22 de octubre estará nuestro padre espiritual en la ciudad de Toronto. Día lunes y martes nos acompañará para bendecirnos y para edificarnos. Por ahora, les digo, prepárate para tu oración, que hoy oraremos poderosamente referente a la retribución que Dios quiere darle a todos sus hijos. Dios va a retribuir todo tu esfuerzo. Prepara tu corazón y comparte con otros. Ya mismo iniciamos nuestra oración de clamor.
Dispongamos nuestro corazón para que esta mañana, con una actitud correcta, acerquémonos hasta el trono de la gracia, donde podemos hallar el oportuno socorro. Confía en tu Dios y entra confiadamente hasta su presencia, porque así dice la palabra, que podemos entrar con confianza para hallar el socorro que necesitamos para este día. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración de clamor. Padre, gracias por el nuevo día que hoy nos das. Gracias por bendecirnos. Gracias por tener siempre tu oído atento a nuestro clamor y a nuestra necesidad. Padre, yo me uno con mis hermanos esta mañana para clamar delante de ti, no en un clamor simplemente de auxilio, sino en el clamor hermoso y productivo de quien te ama y de quien tiene una relación estrecha contigo. Dejamos que el Espíritu Santo nos lleve hacia esta oración. Espíritu de Dios, condúcenos. Llévanos a la presencia y permite que nuestro corazón pueda expresar lo que verdaderamente siente. Transforma nuestra oración, Espíritu Santo, en un gran clamor de amor, en una relación íntima con Dios de donde sacaremos crecimiento espiritual, estabilidad, paz, solidez y toda gracia que nos ayudará a continuar en victoria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por bendecirnos. Gracias por conducirnos. Eres tú quien nos lleva en esta oración para que nuestra oración se enfoque en la perfecta voluntad del Padre. Intercede con gemidos indecibles por nosotros. Mira la condición de cada uno de mis hermanos hoy, las circunstancias por las que cada uno de nosotros debe atravesar. Tú sabes dónde la gracia se requiere, en qué áreas necesitamos ser afirmados. Bendícenos este día, Padre, y que los cielos sean abiertos a nuestro favor. Que tu gracia esté con nosotros para bendecirnos hoy y nos des respaldo en todo aquello que emprendemos. Padre, te doy gracias por todos mis hermanos, por la vida de cada uno, por sus luchas espirituales, por los retos que enfrentan. Gracias, Padre, por sus casas, sus hogares, por sus hijos, por sus trabajos. Gracias por la salud. Gracias por la espiritualidad. Gracias por darnos esta oportunidad de vivir contigo de nuestra parte. Tú estás a nuestro lado. Eres nuestro gran ayudador. Contigo caminamos en victoria y sabemos que tendremos resultados positivos en todo lo que emprendamos. Padre, yo te adoro esta mañana. Yo te bendigo y te doy gloria. Declaro que tú eres mi Salvador, pero también eres mi gran amigo, quien me conoce, quien me entiende, quien sabe lo que hay en el fondo de mi ser y me llena de gracia cada día. Padre, que tu poder venga sobre esta oración, activando milagros y poder sobrenatural sobre cada vida, sobre los necesitados, Padre. Oro por los que se levantan en angustia y en tristeza, por los que están en confusión, por los que no saben qué camino tomar. Espíritu de Dios, habla a sus vidas, que esta oración sea reconstituyente para el alma, que a través de esta oración retomen fuerzas, que a través de esta oración venga la guianza del cielo, Padre Celestial. Oro por los que están enfermos y reclamo para ellos sanidad, afianzado en la palabra, cuando tú dijiste al pueblo hebreo que si se mantenían firmes en las promesas y el pacto, tú serías para ellos Jehová Rafá, su sanador. Y eso has hecho con nosotros porque para ser nuestro sanador, llevaste toda la carga de nuestra enfermedad sobre Jesús y por su llaga hemos sido curados. Tú eres el sanador de tu pueblo. Eres tú quien nos sana de todas nuestras dolencias. Sí, Padre, nos sanas en el alma, nos sanas en el espíritu, pero por supuesto también nos sanas
en el cuerpo. Nuestro cuerpo recibe de tu bendición. Nuestro cuerpo recibe de tu bendición cada día. Sana al enfermo, Padre. Sana al que está en medio de dificultades físicas. Toca su cuerpo ahí en su lecho o en medio de su dolor. Todo síntoma yo lo reprendo y declaro sanidad. Oro, Padre Celestial, por la unidad de los hogares. Sonda, raza, vía, cara. Todo ataque diabólico contra la familia está enfocado a frenar tu objetivo de levantar generaciones sanas, Padre, y de alimentar la iglesia y la sociedad con hombres sanos, levantados con propósito espiritual. Por eso, Padre Celestial, oro por cada hogar representado. Bendigo cada familia y oro por mi casa, Padre, en representación de ellos. Bendigo mi casa, bendigo mi esposa, bendigo a Angie. Declaro gracia en su vida, crecimiento espiritual, desarrollo en todas las áreas de su vida y de sus propósitos. Oro por todos mis hijos, por Natalia, por Judá, por Isabela, por Melina. Bendigo toda mi descendencia, bendigo sus hogares, sus finanzas, su ministerio, su salud. Todos mis hijos serán bendecidos, serán edificados en tu casa y bajo tu grandeza. Bendigo todos mis nietos, declaro unción sobre ellos, tu gracia se añade sobre ellos y toda bendición que cae sobre mi vida se extiende hacia mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Yo tengo una bendición transgeneracional que viene por el poder de la sangre. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob también es el Dios mío, el Dios de mis hijos, el Dios de mis nietos. Mi bendición va a tocar a mis generaciones. Por eso clamo por tu gracia. Declaro bendición en el hogar de todos mis hijos, de mis nietos y de mis descendientes. Tendrán hogares sólidos. El divorcio y la separación no llegará a ellos. Dios les dará relaciones sólidas cimentadas en la roca que es Cristo, Padre Celestial. Oro asimismo por la salvación de todos mis familiares. Declaro gracia sobre todos mis tíos, tías, primos, primas, por todos mis hermanos y hermanas, con sus esposas, sus esposos, mis sobrinos, la familia de cada uno de ellos, todos mis familiares, pido para ellos cobertura de la sangre de Cristo, salvación de sus almas, respaldo en todos sus caminos, bendíceles en todas sus decisiones. Padre, mi familia tiene derecho a ser feliz porque está escrito que en Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Mi casa tiene derecho a tu gracia. Mis descendientes tienen derecho a conocerte, Padre. Yo clamo para que hoy cada familia que está representada en esta oración reciba de ese poder, reciba de esa confirmación. Venga la fe, Padre, de que tú estás obrando en favor nuestro. Oh, Shakata Rasabaka Tiraraba Sonda Rakati Saraba. Espíritu de Dios, bendice cada hogar, bendice cada familia. Mira los corazones que están endurecidos. Mira esa pareja que tal vez está en medio de problemas y de adversidades. Mira esa pareja que está pasando por tiempos difíciles. Hoy es el día para sanar, Padre. Hoy es el día para darles una actitud de humildad. Hoy es el día para restauración. Onda sota raba, cota raba, sara. Clamo, Padre. Oro en lenguas pidiendo que misterios sean operados sobre hogares que están en crisis. Oro en lenguas para que tu poder traiga la idea y el diseño del cielo sobre esas familias. Osa raba, conda raba, soto robo, cocarita raba, sara. Enciende poder y fuego del cielo, Padre. Avívanos esta mañana. Queremos una relación íntima contigo, Padre. No queremos vernos sometidos a una religión inerte, a una religión sin vida, a una relación contigo de letra simplemente o de iglesia. Queremos una relación viva, una relación de poder. Queremos sentir tu gloria en nosotros y ver cómo tu amor nos madura, nos edifica, nos mantiene de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Padre, yo te doy gracias en este día por este tiempo de oración que sé que prepara para nosotros todo lo indispensable para un gran día, para un gran éxito. Padre Celestial, vengo a reventar todo yugo diabólico que quiera operar en nosotros, impidiéndonos vivir la vida abundante, impidiéndonos vivir en tu gracia, impidiéndonos vivir dentro de todo lo que tú has planeado para nosotros como hijos tuyos, Padre. Padre, yo te adoro y bendigo. Llamo tu presencia y la presencia poderosa del Espíritu Santo. Y para eso, Padre, hago una recordación del poder de la sangre de Cristo. Yo estoy ante tu presencia por los méritos de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, apelo a la sangre poderosa que Él derramó para que hoy esta oración tenga vida y poder, para que el Espíritu Santo descienda con gloria. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo,
ven. Espíritu Santo, llénanos. Queremos ser avivados. Aviva cada corazón, Espíritu Santo. Danos una experiencia nueva. Danos una renovación de relación contigo. Ven y revélate en este día. Onda roba sotaraba catarí carabasora. Padre, prepara mi corazón para la fe. Prepara mi corazón para creer lo imposible. Prepara mi corazón para un nuevo poder y gloria. Prepara mi corazón para verte actuar en mi vida. Despliega toda tu gloria en mí, Padre. Despliega toda tu gloria en este día. Quiero conocerte más y más. Quiero verte en acción. Quiero ver tu poder obrando en mí, Padre. Tú eres un Dios de hazañas y milagros. Trae revelaciones de cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que aún no suben al corazón de un hombre. Y tú las has guardado para los que te amamos. Yo te amo, Padre. Quiero conocerte como eres. Quiero ver tu gloria. No voy a estar conforme con ver un Dios lejano, con un Dios presentado y administrado por el hombre y la religión. Yo quiero un Dios vivo, el Dios que está en la Biblia, el Dios que hace milagros, el Dios que hace proezas, el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Ese es el Dios que está en mi corazón. Ese es el que me sacó del peligro y del pecado. Ese es el que me libró de condenación. Ese es el que habita en mí y me da poder para vivir un día de gloria. Estoy reclamando el cumplimiento de tus promesas sobre mi vida, Padre Celestial. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará mi cuerpo mortal, dice la Biblia. Reclamo esa palabra, reclamo vida, reclamo fuerza, reclamo salud, reclamo bríos, Padre, y reclamo fuego en mi vida para vivir un día a plenitud. Oh, Sandarra, Sotorobo, Cota, Quinda, Raba, Soa, ven Espíritu de Dios, ven y avívanos, ven y llénanos, ven y danos de tu poder, ven y danos gloria y gloria sobrenatural sobre este día. En cada problema que enfrentemos, Padre, veremos tu gloria. Sé que cada problema es una oportunidad de ver un despliegue de gloria de tu parte. Sé que la oposición solo significa que tú me abres caminos, que vienen nuevos ascensos, nuevas sendas. Estás llevándome hacia nuevos logros, Padre. Creo que lo que hoy me aflige se convertirá en un testimonio de tu poder en mi vida. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi casa, llena esta oración de poder y de fluir espiritual. Ven Espíritu Santo, levanta tus manos, dile: ven Espíritu de Dios y lléname más, lléname más. No te quiero solo como testigo del cielo en mi vida, te quiero obrando, te quiero dirigiéndome, te quiero avivándome. Avívame, aviva mi vida, aviva mi vida, aviva mi corazón, aviva mi mente, aviva mis pensamientos, avívame con poder sobrenatural y pon en mi boca palabras de gloria, palabras de ensanchamiento, palabras que sean determinaciones proféticas para mi día, palabras alineadas con tu corazón y tu palabra, Padre. Examíname ahora, examina y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, Padre, examina mi corazón y mira si necesito de tu ayuda. Por supuesto que lo requiero. Mira las áreas donde soy débil y frágil. Padre, reclamo tu perdón y tu cobertura de este día. Por el poder de la sangre de Cristo, ven y sana mi corazón. Líbrame de todo pecado que me es oculto, de toda intención que aún ni conozco, Padre. Ayúdame, Padre, purifícame. Yo quiero vivir para ti. No me basta la aprobación de mi conciencia, ni la aprobación de los hombres. Yo necesito ser examinado por ti a la luz de tu poder, a la luz de tu santidad, a la luz de tu carácter santo. Examíname, Padre, y no me deseches. Santifica mi vida, santifica mis motivaciones, santifica mis pensamientos, y para ello, Padre, me dejo llevar por el Espíritu Santo. Coopero con él, me declaro en total rendición al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, moldéame, manifiesta en mí ese fruto tuyo, lléname de todos esos valores espirituales que Jesús manifestó en su vida terrenal. Todo el carácter de Cristo me sea transmitido a mi vida por el Espíritu Santo. Sotarraba, quitaraba, Sara, que mi vida se llene en este día de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Que mi vida esté equipada con todo talento celestial, toda característica
característica de Dios me sea manifestada por el Espíritu Santo, para que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que viva hoy en mi carne, en mi parte humana, lo pueda vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó para que yo viva su vida. Él murió para que Él pueda vivir en mí. Mi cuerpo es templo de su Espíritu. Yo mismo soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte de la iglesia y reclamo sanidad, Padre. Reclamo sanidad en mi espíritu. Reclamo sanidad ante toda debilidad, ante toda concupiscencia, ante toda intención del viejo hombre de hacer lo que es contrario a ti, Padre. Yo lo sujeto en amor a ti, Padre. Transfórmame, cámbiame, hazme un hombre confiable para ti, hazme un hombre en el cual tú puedas depositar tu gracia, hazme un hombre el cual tú puedas usar para tus propósitos de eternidad, Padre. Decido, Padre, esforzarme más allá de mi estado de ánimo y más allá de mis fuerzas. Decido creer en ti, Padre. Yo camino mirando al invisible. Yo no me muevo por circunstancias. Yo no me muevo por estados de ánimo. Yo no me muevo porque el hombre me diga o no me diga. Yo me muevo con convicciones del cielo. Yo he sido rescatado de mi vana manera de vivir. No voy a dejar que esa vana manera de vivir me dirija. A mí me dirige el Dios del cielo. Mi vida es una vida abundante, llena del Espíritu Santo. Yo me muevo por convicciones. Aunque mi cuerpo me diga no, yo le digo sí. Aunque mi mente me diga no, yo le digo sí. Aunque mi estado de ánimo se doblegue, le ordeno a mi alma que obedezca. Alma mía, solo en Dios confía. Bendice, alma mía, Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Eres deudora, alma mía. Eres deudora al Dios del cielo. Tú le debes la salvación. Tú le debes la paz. Tú le debes estar vivo todavía. Por eso, Padre, me doblego ante el Espíritu Santo. Me doblego ante el poder de la sangre. Establezco un cerco de protección sobre mi mente. Establezco un cerco de protección sobre mi corazón. Yo declaro que no he recibido un espíritu de cobardía para retroceder y para volver atrás. He recibido un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Una mente sana tú me has dado, Padre, para pensar en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Soy transformado en mi pensamiento para comprobar tu buena voluntad. Estoy siendo transformado para tener un día de avivamiento. Estoy siendo transformado para caminar hacia nuevas glorias, Padre. Por eso me sujeto a ti esta mañana. Padre, gracias por la cobertura de mi Padre espiritual y de mis apóstoles, que son parte de mi vida espiritual. Son una guianza y una bendición. Son un reflejo de tu amor, pero además son un aporte de gracia. Declaro que mis autoridades son los depósitos terrenales donde tú me dejas leche y miel para cada día, Padre. Hago una demanda a su espiritualidad. Hago una demanda a la gracia de ellos. Hago una demanda a todo lo que tú manifiestas para ellos, para que me sea entregado a mí en humildad y en sujeción, Padre. Pido la bendición de mis mayores. Declaro gracias sobre esta oración y bendigo la espiritualidad en la unción y el llamamiento de cada hombre y cada mujer que me acompaña. Por cada uno de tus hijos, Padre, yo clamo para que en unidad del Espíritu seamos bendecidos y la nube de gloria se cargue a nuestro favor. Que tu nube esté con nosotros, Padre, que tu gracia descienda, que venga lluvia temprana y tardía, esa lluvia que estamos esperando y esa lluvia intempestiva que cae y que viene a refrescar nuestra vida. Hoy es un día para milagros, Padre mío. Hoy es un día para creer en tu poder. Hoy es un día para ver tu gloria. Padre, estoy orando específicamente por los corazones apocados, por aquellos que se han ido quedando sin razones para luchar, por aquellos que sienten que no han recibido lo que han dado, por aquel, Padre, que es más lo que da que lo que puede recibir, por aquel que no tiene retribución sobre todo su esfuerzo y dedicación. Padre, yo declaro sobre esos corazones fuerza en este día. Yo declaro que tú les renuevas las fuerzas. Como el águila, Padre, son renovados, se renuevan sus alas, se renuevan aún sus uñas para poder ir a tomar su presa. Declaro que son renovados en visión, renovados en capacidad de volar. En las alturas caminarán en victoria, en las alturas harán su nido, en las alturas se sentarán en lugares celestiales para
para ver tu gloria operando a favor de ellos. Declaro que hoy es un día de descanso para el alma. Declaro que hoy nuestro corazón recibe paz. Declaro que hoy tu intervención nos trae aliento y fortaleza a nuestro corazón, Padre. Oh, Padre, yo me esfuerzo en el nombre de Jesús. Me esfuerzo por creer. Me esfuerzo por esperar en ti. Yo me esfuerzo en mi lucha contra el pecado. Retribúyeme honra y santidad, Padre. Y ante toda negación de mi vida, venga sobre mí, sobre mi casa, honra y santidad. Estoy orando para que honres a tus hijos. Sí, Padre, porque está escrito, hay que dar honra al que honra merece. Yo declaro honra sobre esa persona que lucha, sobre esa persona que le dice no a sus inclinaciones, sobre esa persona que ante la tentación se mantiene firme. Tráele honra, Padre. Honralo delante de los hombres. Honralo aún delante de los ángeles. Honralo aún delante de los poderes diabólicos. Respáldale, dale fuerza, que en su santidad, Padre, pueda cosechar de tu bendición, que en su fidelidad tú le abras la ventana de los cielos. Padre, respalda la fidelidad de tus hijos. Todo el que se esmera, Padre, todo el que busca agradarte, todo el que niega su propia alma y sus propios instintos para obedecerte, retribúyele con una vida de santidad, retribúyele con el favor del cielo. Onda roba, sotaraba, candarraba, quita. Está escrito, tú honras al que te honra, tú honras al que te honra, Padre. Ayúdanos a ser una generación que sabe honrar. Ayúdanos a ser una generación que honra tu grandeza, honra tu pureza, honra tu santidad, honra tu palabra, para que también tú honres mi vida, honres mi casa, honres mis generaciones, me honres en mi trabajo y en todo lo que desarrollo, Padre. Yo declaro que hoy es un día de retribución. El cielo se abre a favor de todo el que se esmera por ti, Padre. Yo declaro tu gracia a sí mismo, que en dedicación y en trabajo por la familia, tú retribuirás una generación que te ame y te sea fiel, Padre. Estoy orando por retribución sobre los hogares, por esa mujer que ha sido abnegada y que a pesar de no ver resultados sigue esperando que ese hombre cambie, que ese hijo sea transformado. Yo oro para que venga la retribución sobre ella, Padre. Retribúyele viendo con sus ojos el propósito de su oración y su entrega. Oro por los hombres que sostienen su hogar, Padre, que sin ver resultados siguen esperando, siguen actuando en fe, que hoy puedan ver retribución del cielo, Padre, que el cielo les dé la recompensa a su trabajo. Onda raba sotorobocora. Oro por los jóvenes, Padre, que se mantienen firmes, que le dicen no al pecado. Retribúyeles en su vida, Padre. Enciéndelos con fuego sobrenatural. Abre las puertas para su futuro. Abre las puertas para su estudio, para su trabajo. Abre las puertas para relaciones de matrimonio santas, Padre. Abre las puertas, retribúyeles su entrega y su dedicación. Yo declaro que tú bendices cada joven. Declaro que el cielo le retribuye su negación y su capacidad de mantenerse puros, Padre, en medio de una sociedad contaminada. Oh, sarraba, cataraba, sitaraba, condarraba, kia. Todo esfuerzo por mantenernos en victoria será retribuido con tu poder y con tu gracia. Padre, oro por el esfuerzo y entrega en el servicio a tu reino, Padre. Que todo servicio que prestamos al reino de los cielos, que todo trabajo en tu obra, en la iglesia, en ayudar a los pobres, a los necesitados, a los que más requieren de ayuda, se vea retribuido en una gracia y en una unción mayor. Incrementa la unción sobre nuestras vidas. Incrementa tu gracia con nuevos dones. Incrementa tu gracia con nueva espiritualidad. Fortalécenos hoy, Padre, queremos crecer en fe. Padre, retribuye el trabajo y la dedicación de todo el que te sirve, de todo el que hace algo por tu obra. Oro, Padre, no solo por los que presidimos y podemos vernos allí enfrente, sino por los que trabajan en silencio, por los que oran por otros sin que nadie se dé cuenta, por los que hacen el aseo de una iglesia, por los que están en el parqueadero, por los que cuidan los niños, por los que están pintando una pared, por los que están haciendo labores silenciosas que son parte del reino. Retribuye, Padre, retribuye con bendición, retribuye con economía, retribuye con solidez, retribuye con paz y salvación para sus familiares, Padre celestial, y sobre ellos dales una unción mayor, Padre, una unción que crece. Avívales, Padre, avívales, Padre, avívales, Padre. Revélate al que sirve, revélate al que se entrega, revélate al que pone el grano de arena para que tu obra siga adelante. Soto, robo, cota. Yo reclamo la palabra.
palabra. Está escrito que todo esfuerzo será premiado en la tierra y será premiado en el cielo. En el cielo la salvación y en la tierra, dice tu palabra, 100 veces más de lo que sembremos, 100 veces más de lo que entreguemos, 100 veces más de todo esfuerzo será retribuido sobre nuestra vida, sobre nuestras generaciones. No te olvides de nuestro trabajo por tu obra, Padre. Retribúyelo a nuestros hijos cuando más lo necesiten, en el momento de crisis, en el momento en que tal vez no estemos nosotros allí, Padre. Que nuestro trabajo sea memoria delante de ti y tú puedas, Padre, retribuirles a ellos nuestro trabajo cuando más lo requieran, Padre, por el esfuerzo en la búsqueda espiritual. Oh, Padre, por todo deseo de orar, de congregarse, de estar pendiente para encontrar más de ti, yo pido que hoy sea retribuido en una revelación mayor de tu amor y de tu carácter. Revélate al que te busca, Padre. Está escrito que el que te llama te va a encontrar. Está escrito que el que toca se le va a abrir. Por eso, Padre, pido que hoy retribuyas el deseo de buscarte. Ven y revélate a esta generación, revélate a este equipo de hombres y mujeres que oramos. Trae revelación en sueños, Padre, trae revelación en visiones, trae revelación a través de la circunstancia del día. Revélate a nuestra vida. Queremos ser una generación que conoce la espiritualidad del cielo para la tierra, la revelación profética de nuestro tiempo. Espíritu de Dios, bendícenos hoy, avívanos. Avívanos con poder y gloria. Avívanos y retribuye, Padre, toda entrega, toda búsqueda. Oro, Padre, por la entrega económica, por cada dólar, por cada peso, por cada centavo que entregamos en tu obra, que haya retribución del cielo, Padre. Las ventanas de los cielos se abran. Estoy orando específicamente, Padre, por diezmos y ofrendas presentados en cada ministerio. Yo pido, Padre, que las ventanas de los cielos sean abiertas y descienda bendición sobre esas vidas. Retribuye al que siembra, retribuye al que ofrenda, retribuye al que diezma fielmente, sin importar lo que el hombre diga y sin importar las circunstancias económicas. Activa, Padre, el principio de la retribución. Tú mismo vendrás para retribuir, dice la palabra. Abre la ventana de los cielos, que en las alacenas de sus casas haya abundancia, que en las alacenas de sus casas nunca falte, Padre, que por el contrario, que haya bendición para seguir sembrando, que el que siembra en el pobre reciba más, que el que siembra en el necesitado tenga retribución del cielo, Padre. Retribuye con gloria. Toda siembra recibirá retribución, Padre, de parte del cielo. Gracias te doy, Padre. Oro, Padre celestial, para que quites en este día todo temor y retribuyas a cada vida, Padre, paz y tranquilidad. Aquel que ha confiado en ti, aquel que en medio de las tormentas se afianza de la barca y dice: Señor, no me sueltes. Ahí estás tú, Padre. Retribúyele con bonanza, retribúyele llevándolo a puerto fijo. Yo declaro que hoy es un día donde el cielo va a compensar nuestro esfuerzo. Padre, trae compensación a los corazones que se entregan y que se esfuerzan por ti, Padre. Yo declaro en este día una unción poderosa que nos llena de fe para esperar lo mejor. Padre, si hemos sembrado, vendrá la cosecha. Sabemos, Padre, que tú eres la mejor tierra, que tu reino es el mejor terreno para sembrar mi semilla. Padre, por toda semilla que he sembrado, yo la riego con mi oración y pido que fructifique, Padre, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis generaciones. Padre, levanto esta oración en favor del día de cada uno de mis hermanos. Pongo delante de ti todas sus responsabilidades. Oro por los que van a sus trabajos, Padre. La mente de Cristo obre sobre ellos, el poder del cielo se añada a su capacidad humana. Padre, que tengan los mejores resultados. Dale gracia con sus jefes, dale gracia con sus compañeros de trabajo, dale gracia en toda labor. Yo desato productividad, bendición en sus negocios. Puertas se abren aquí en la tierra porque el cielo se ha abierto a través de esta oración para tus hijos. Asimismo, Padre, clamo por los que estudian. Respáldales, bendíceles hoy, dale a nuestros hijos sabiduría, capacidad sobrenatural. Un espíritu superior está sobre ellos para tener el más alto rendimiento en su medio. Declaro gracia sobre cada persona en sus peticiones particulares. Escucha esta oración, Padre, y socorre tus hijos, socorre tu pueblo. Haz milagros esta mañana, haz milagros poderosos y sobrenaturales. Actúa en las vidas necesitadas. Pongo delante de ti cada petición, Padre, cada obra de los hombres pidiendo que les ayudemos en oración.
Yo levanto esta oración delante de ti con sus necesidades como un sacerdote que intercede por los débiles, dice la palabra. Yo pido tu gracia sobre ellos, pido tu bendición sobre mis hermanos y declaro, Padre, que el cielo se abre. Levanta tus manos, el cielo se abre para cada hermano. Padre, abre los cielos, Padre, abre los cielos, Padre, que descienda tu gloria, Padre, que descienda tu poder. Incrementa nuestra fe, Padre mío, incrementa nuestra fe para creer el milagro, para creer en lo imposible. Abre los cielos, Padre, abre los cielos. Estoy llamando al Dios milagroso y poderoso de la Biblia, al Dios que demuestra que puede más que toda circunstancia. Nada es imposible para ti, al que cree todo lo es posible. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo creo, Padre, yo creo que tú mostrarás tu gloria en mi problema, en mi adversidad. Allí se verá tu gloria, allí se verá tu gloria. Yo declaro proféticamente cielos abiertos en este día y tu gracia que desciende para bendecirnos en toda labor, en toda circunstancia. Levanta tus manos y con seguridad espiritual, que lo sienta tu alma y tu corazón, que Satanás pueda entender lo que dices y que Dios pueda percibir tu fe. Di conmigo: estoy listo. Sí, Padre, estoy listo. Estoy cargado de ti, de tu poder y de tu amor. Salgo a batallar. Reclamo mi victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adórale. Dale gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, gracias, Padre celestial. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre celestial. Gloria a Dios. Bueno, estamos listos para salir a batallar, a pelear la buena batalla y a ganar, porque Dios está con nosotros. Anoche estudiábamos sobre algunos beneficios de una vida de oración y créame que vale la pena que tú puedas orar constantemente y recibir de esos beneficios. Nunca serás más productivo que orando. Orar te hace productivo en todas las áreas. Orar hace que Dios trabaje a tu favor. Orar hace que Dios se ocupe de lo que tú necesitas ocuparte. Algunas cosas las tendrás que hacer tú, por supuesto, pero Dios sabrá sortear muchas de las circunstancias de tu día y te dejará para que tú hagas solo lo posible. Él hará lo imposible. Bueno, mis amados, les bendigo. Nuestra cita es para que mañana a las 6:30 de la mañana nos encontremos de nuevo y construyamos otro nuevo día, porque esto es día a día. Dice la palabra del Señor, que aquel que quiere encontrarlo lo va a hallar. Y Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros, es fácil. Mi carga es leve, no es fuerte ni es pesada. Es más fácil pasar una hora o 40 minutos orando que pasar un día solucionando problemas. Es el mejor negocio que tú puedes hacer. Hablar con Dios de tus necesidades y de tu, como dice en inglés, tu schedule, de tu agenda para el día. Declaro gracia y bendición sobre ti. La sangre de Jesús garantiza la victoria. Él, Jesús, es tu pastor. Por eso a ti nada te falta. Y si Él está contigo, tú puedes decirlo libremente: ¿quién? ¿Quién contra mí? Les amo y les bendigo. Feliz día.